Tengo un invitado sumamente especial hoy. Como ustedes saben, yo ejercí como rabino durante muchísimos años en Venezuela. Antes fui rabino en la ciudad de Nueva York. Un total creo que de 56 años en ejercicio de ser rabino. Pero yo tengo raíces en Lima, Perú, porque muchísimos años atrás... Mi difunto padre fue invitado a ser el rabino de Lima, Perú. Era la primera vez que iban a tener un rabino y él tenía todas las calificaciones que necesitaban. Él también era shogétimo, él al mismo tiempo. No podían darse el lujo de tener diferentes profesionales para las diferentes partes eh, que necesita una comunidad judía. Así que mi difunto padre llenó todo eso y después de acomodarse, trajo a su esposa y a sus tres hijos, yo siendo el menor, llegué a Lima, Perú, con la edad de cuatro años. Y la primaria y la secundaria la cursé en Lima, Perú. No cursé un eh, colegio judío porque no había colegio judío en aquel entonces. Pero al terminar la secundaria, mi padre me expulsó a los Estados Unidos y ya nunca volví a residenciarme en Lima, Perú, sino continué estudios rabínicos, etcétera. Les digo todo eso para decirles de que tengo raíces muy importantes en Lima, Perú. Hasta el día de hoy, yo puedo recitar los 14 incas que tu, tuvo el imperio incaico, porque eso se me inculcó en la niñez. Recuerda, era una comunidad básicamente ortodoxa, pero había una comunidad especialmente poblada por judíos provenientes de Alemania, creo, ¿no? Y ellos tenían y ahora Voy a pecar porque mi memoria no me va a servir. Creo que había un doctor, Carol, creo que se llama con K. Él era el rabino de esa comunidad. Ellos tenían una tendencia liberal. Eventualmente, esa comunidad se identificó como conservadora en el estilo americano, conservative Judaism. Se identificó como tal y tiene un rabino por muchísimos años que se llama Guillermo Bronstein, que hace un gran trabajo en Lima, Perú tuve una oportunidad de conocerlo y hemos estado de vez en cuando en contacto pero súbitamente me encontré con un joven que se llama Meir Bronstein que vive ahora en Israel es un hasid y es hijo de este rabino Guillermo Bronstein bueno mi curiosidad desde luego fue enorme porque respeto mucho al rabino Guillermo Bronstein pero él tiene cierta Orientación, no quiero entrar en cuál es la diferencia entre ortodoxo, conservador y reformista, ese es para, para otro momento, pero no es alguien que está apegado a todas las normas de la Torah y de repente tiene un hijo que se ha volcado por ahí. Bueno, tengo entendido que estaba buscando, etcétera, pero ¿para qué les voy a contar yo? Aquí les voy a presentar a Meir Bronstein, que nos diga él eh, con sus propias palabras. Cómo es que llegó a estar ahora en Jerusalén? Miren el sombrero, miren las peot que tiene. Esa no es la imagen exacta, digamos, del entorno en el cual él creció en Lima. Dinos ¿cómo llegaste? ¿Cómo empezaron empezó tu trayecto? Muchas muchas gracias, Ray Brenner. Primero, es un honor para mí estar con usted. Lo sigo mucho en su programa y no no puedo creer que estamos acá, aunque no sea físicamente, pero estamos acá en vivo y en directo y estoy Todavía no lo creo, todavía no puedo cuadrar la, la idea en mi cabeza. Estaba tratando de encontrar acá un libro que tengo, por algún lugar estará en la biblioteca, donde eh, hablamos, se habla de la comunidad judía del Perú y donde tengo muchísimas fotos de su padre, Sergio de Braja, y es un libro eh, que lo, lo fui revisando muchas veces a lo largo de mi, de mi vida, este se publicó hace muchísimos años atrás, lo publicó el señor Leon Trachtenberg, y eh, bueno, yo veía las fotos de su padre con su sombrero Homburg y su, y su en, ¿cómo se dice en español? El, el sobre todo, eh, tiene un nombre específico, el frac, con su, su frac y me llamaba mucho la atención. Y pequeñas figuras así en la vida, no sé por qué, me llamaron mucho la atención siempre. Cosas muy, es algo muy muy extraño. Pero siempre, siempre la, la digamos, el, el judío religioso me llamó la atención. Eh, usted mencionó muy bien el sombrero, los peyes. Eh, con, con el tiempo viviendo acá en, en Israel, me he dado cuenta que lamentablemente a veces el sombrero y los peyes no significa nada, sino en la verdad, lo que significa es cómo la persona eh, maneja la Torá en su día a día y va con la Torá en su día a día. Y eso fue lo que a mí más me, captivó, me, me capturó y me cautivó de, de, del, del movimiento hasídico, sobre todo cuando. Eh, vamos a decir, más o menos a los 17-18 años, yo pasé por una situación muy muy fuerte en mi vida en Perú. Me asaltaron, me pusieron una pistola en la cabeza y casi disp intentaron disparar el gatillo. ¿En Lima, Perú? En Lima, en Lima, a la vuelta de mi casa. Y esta situación me dejó bastante, bastante mal eh, mentalmente. Y nosotros sabemos que en Perú, en, y lamentablemente en muchos otros países, la salud mental no se toma muy en serio, ¿correcto? Entonces me fue muy difícil encontrar ayuda y la ayuda la encontré en la biblioteca de mi padre, curiosamente en los libros de eh, Martin Buber, que son los cuentos hasídicos. Y me puse a leer los cuentos hasídicos porque no tenía, de verdad que no sabía qué más hacer, y me puse a leer los cuentos hasídicos y me impactó tanto, pero tanto las historias de estos simples rabinos, porque eran simples rabinos del Shtetl, ¿no? eran personas... Eh, que, que encontraron Torah y que encontraron un maestro, un rebe, y, y, y los iluminaron y aprendieron a iluminar. Pero seguían siendo personas muy humildes, seguían siendo personas muy, muy, seguían siendo personas, simplemente con sus problemas, sus efectos y defectos. Y a mí me, me cautivó esto. La verdad que me cautivó, me fascinó, y, y, y le encontré tanto, tanto sentido a mi vida a partir de ahí, que dije, yo quiero este estilo de vida. Yo quiero esta, 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 esta forma piadosa de comportarme y quiero esta forma eh, calmada de vivir, de, de entender que todo está controlado por Hashem y que no tengo que preocuparme por los problemas que puedan pasar en mi día a día, porque hay que tener el mundo ¿Najón? Y dime, ¿por qué no te fuiste, digamos, a, al mundo ortodoxo tradicional de Yeshivó, de, de Ponovech Yeshiva? Yo qué sé, hay tanta. En, en, Especialmente estás en Israel, porque el mundo jasídico y no el mundo ortodoxo, no quiero decir normal, porque no quiero decir que los jazidismos no son normales, pero lo que es la corriente central, digamos, que existe. Además, quiero preguntarte, ¿tú perteneces a un grupo jasídico en particular? Sí, es más, acá estoy, acá estoy en la foto con mi rebe. yo ¿Quién es el... tu rebe? Se llama Spinker. Spinker, ah, Spinker, José. Sí. Ah, okay. De Hungría. Y en ¿Me en vas redes... a decir también por qué, por qué Spinker y por qué no Gerd? Sí, sí, sí. oh, okay. ¿Por eh, el mundo hasídico y no el mundo ortodoxo? No estuve. Central. Ok, en, en principio, una de las cosas que a mí me llamaron, yo nado no mucho contra la corriente, yo soy una persona que, a que tiene mucha paciencia para poder eh, direccionarla bien. Y a mí lo que más me llamó de, de, del mundo jacídico, sobre todo, vamos a empezar que eh, mi única conexión con el mundo jacídico estando en Perú, también viví en Argentina un tiempo y estando en Argentina, siempre fueron los cuentos jacídicos, ¿no? Y los cuentos jacídicos hablaban mucho de la libertad de la persona, siempre en un derech de Torah, pero al fin y al cabo la libertad, ¿no? Eh, que venía, por ejemplo, la historia era, si no me acuerdo, que vino una, venía una persona a gritarle al Kedushas Levi, a Rebe Leibitz Hak de Berdichev, Venía un, era un, un rap muy famoso de Vilna. Y le venía y le gritaba porque estaba eh, muy mal que él se levantase y e hiciese tefilá tan tarde, ¿no? Y decía, porque el horario alágico es hasta tal hora y tú te pasas tal hora y tal hora. Y tal hora. Entonces el rebe de Berdichev decía, sí, está bien, quizá me atraso un poco en los, en los horarios alágicos, pero en, en, esa, en esos momentos en que me atraso, trato de hacer lo que más puedo para conectarme con Hashem. Porque no vale la pena pararme enfrente de Hashem y abrir la boca si realmente no estoy conectado con él. No, es Ese tipo de cosas a mí me llamaron mucho la atención porque implicaban no solamente seguir normas, sino un por qué seguir las normas y una conexión para seguir las normas. Yo estuve cuando, cuando empecé mi proceso de Chubá, lo empecé en Argentina, con el gran rabino Isaac Saca, no sé si usted lo conoce, eh, cuando empecé mi proceso de Chubá, ellos me, me financiaron, el poder estuvo en una yeshiva acá en Israel. Y bien estuvieron en Yeshiva Litaí, Meahuts Litaí, eh, por un mes. Y no fue una experiencia muy grata para, para mi personalidad o para mi forma de ser. Eh, las cosas eran muy estrictas. Eh, no puedes pensar, tienes que hacer. No puedes eh, preguntar, tienes que afirmar. No puedes aceptar, no puedes eh, negar, tienes que aceptar. Y no, no, no me convenció. La verdad que me sentí no, Un momentito. ¿Me estás diciendo que el mundo jacídico tú puedes cuestionar y que en ese mundo no se puede cuestionar? Ok, pues voy a volver a decir que el mundo jacídico en el que yo, en mi cabeza estaba en ese mundo jacídico, que era el mundo de los cuentos del Baal Shem Tov, donde la gente era mucho menos eh, eh, fanática de lo que es hoy día, ¿no? Digamos así. Ahora vamos también a ir a ese tema porque yo también lucho mucho contra el fanatismo y de eso se trata mucho mi trabajo también. Eh, pero bueno, no, no, no me sentí muy, muy bien en, en, en esa yeshiva. No era mi estilo, simplemente no era mi estilo. Y una, un amigo mío de la yeshiva me dijo que tenía un tío que era Satmar y que el tío estaba en Geula y iba a ser un Shabbat y que si queríamos pasar Shabbat con ellos. Y yo dije que de todas maneras, no, ni, ni pensarlo. Y fuimos a rezar a Boyan, que es una jazidut muy, muy conocida en, en, acá en Yerushalayim. Y en América fuimos a rezar a Boyan y fue una experiencia que a mí me, me explotó la cabeza. Fue, fue regresar al Statel, fue regresar a, a todos los cuentos hasídicos, fue regresar a todo ese pasado que, que parece un pasado tan glorioso, ¿no? En, y y lo, 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 la, la gente lo relata como algo tan glorioso. Y fue regresar a eso y escuchar yiddish y, y la gente, en vez de simplemente... ¿Y me ¿Tú hablas yiddish? No, 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 no hablo no, yiddish. No aprendí ¿Hablas yiddish? Ningún, okay. ningún rabino, ningún rebe me dijo que tengo que aprender Yiddish. Me dijeron que me enfoque en el hebreo. Y lamentablemente es una verdad, el Yiddish en Israel está cada vez más perdido y se habla cada vez más solo entre familias. Eh, okay. En, en, en boyanes Boyan Boyan es una comunidad donde la gente habla Yiddish como idioma oficial. E incluso en la comunidad ya la gente habla más hebreo que Yiddish. Impresionó okay. eh, okay. Boyán. Sí, me impresionó. Era volver a ese, a, ese a, esas, a esas historias que tanto me habían gustado y que tanto me habían llamado la atención. Y, y bueno, ahí fue un, ahí hubo algo que me sacudió y, y dije no, este es, este, es un camino que me gustaría tomar. a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño sí. paréntesis. En Lima, Perú, si mal no recuerdo, hay una presencia Lubavitch. Sí, es un hay una presencia jaba. Eso no sí. te atrajo. Yo nunca me sentí cercano a jabat tampoco. A mí, a mí me gustaba, yo leía los cuentos y leía los Hasidim que iban donde los rebes y yo quería esa experiencia, yo quería la experiencia de poder viajar a ver un rebe, de poder recibir la braja de un rebe, de poder estar con un rebe, aprender de un rebe. Y, y a mí lo que no me gusta del movimiento Jabad es que no hay un rebe actualmente. Entonces eso a mí no me, no me convencía de Jabad. Yo al, al rebe de Jabal le tengo mucho precio, por supuesto, y lo es, es un jajam ajuts, ¿no? Al 100%. Sin embargo, el movimiento a mí no me, no me llamaba la atención tanto como me pueden llamar otros movimientos. Yo Ajá. quiero esa experiencia. Yo quiero la experiencia de estar en un tish y ver al rebe cantar, ver al rebe moverse, ver al rebe dar... ¿Qué quiere decir? Y que cuando el rebe celebra el viernes en la noche eh, y después hay cantos y él habla y, ok, se bebe y dice, ok, dale. Sí, tish sí, es sí, mesa. No, De ahí viene la exacto Exacto. En Eso? Yiddish. En Yiddish. Sí, tal. Entonces, Boyan te, te atrajo mucho. Y, me atrajo y mucho. Me atrajo mucho. Y yo ahí decidí hacer aliá y decidí venir a Israel y empezar un camino, un derecho a empezar un camino en Hasidut. Eh, lo empecé en Boyán, efectivamente. Lo empecé en Boyan. Eh, Ahí me di cuenta que el mundo litvish y el mundo jasídico hoy día están muy unidos, ¿no? Porque ahí me di cuenta que también hay mucha, en, en la hassídico también hay muchas cosas muy estrictas en un sentido de cómo estudiar, cómo cuestionarse algunas cosas, cómo pensar en otras, etcétera. Eh, lo intenté, a decir verdad lo intenté. Sin embargo, sin embargo eh, llegó el tiempo de Corona y cuando llegó el Covid eh, tuve algunos algunos procesos en mi vida que también sacudieron mucho mi vida y dije voy a necesito hablar con el rebe este, este es un buen momento para hablar con el rebe y para ver eh, qué solución puedo puedo hallar y cuando llamo al rebe de boyan eh, me vengo a enterar que estaba totalmente fuera de, de la oficina ¿no? durante el covid él no no quiso verse con nadie quería estar con su familia y dedicarse a su familia entonces en ese momento eh, me quedé medio en la nada y hablé con un psicólogo que es amigo mío, que es Jasid de Espinca, y le dije, "Mira, estoy en esta situación, yo no sé, no sé qué hacer." Y él me dijo, "¿Por qué no te no entras al Zoom que está haciendo mi rebe hoy en la noche?" Eso a mí me, me chocó, a decir verdad, porque no sabía que había un rebe que hacía Zoom, ¿no? Sobre Ajá. todo hay que sobre, claro, sobre todo hay que pensar que hay que pensar que el, el, en, en Boyán también hay una regla muy estricta sobre lo que es la tecnología ¿no? una persona puede usar tecnología si sí, la tecnología que está usando es por trabajo o por algo así pero no, no simplemente porque tiene una computadora y, y se acabó ¿se comprende más o menos? entonces que aparezca la idea de que hay un rebe que está haciendo Zoom y con el cual yo puedo hablar, eso a mí me pareció me, me enloqueció, es más quiero mostrarle si me deja en la oportunidad Esta es la, la primera foto que tengo con mi rebe. <laughs> ah, okay. en el Zoom. <laughs> eso, a mí, eso a mí me pareció increíble. Y ahí es donde yo encontré un poco esta, esta, estos cuentos hasídicos en la realidad, ¿no? Ahí es donde yo encontré un lugar donde puedo, donde puedo rezar Shaharita a las 11 de la mañana, si es que fallé en, en, en ir a la mikve más temprano o si fallé en algo, como también encontré un lugar donde... Eh, tratamos de vincularnos con, con Reboinu Shel Oilon y con, con, con el Emet, con la verdad antes de simplemente agarrar y, y abrir la boca porque hay que rezar a tal hora, ¿no? En, en, me encontré con todas esas historias jasídicas que tanto me habían gustado, las encontré ahí. Entonces eres el ¿Cuánto tiempo llevas ya con eso, un par de años? Sí, un par de años. Ya desde el COVID. Tú estás casado también, tengo entendido. He ¿no? casado, sí. ¿Tienes, ¿Tienes hijos? hijos? Ahí, son, sonriendo. ¿Perdón? ¿Tienes hijos? A uno. A uno. A Pero tienes recientemente de... casado, ¿verdad? Sí. Dime, ¿tu esposa sigue tu camino de Schwinkel? Ella también es de ese mundo. Ella, ¿qué dices? <laughs> en lo que quiere, quiere, y en lo que no quiere, no quiere. No, ella, no hay pero ella viene de una familia ortodoxa, ¿no? De, del mundo ortodoxo. Los dos, venimos, los dos venimos de un background eh, mucho más light, mucho más liberal. Y, eh, ¿De dónde es ella? ¿De dónde? Eh, ella también es de Perú. Ah, es del Perú también. Sí, sí. ¿Cuál es el apellido de soltera de ella? ¿Puedo decirlo? No quiere. <laughs> no quiere que se sepa su apellido. Ella se soltera. mantiene muy, muy en la privacidad. Los que Ajá, conocen okay. el canal de YouTube que tengo, ella hace todo, pero siempre por atrás. Se mantiene muy en la privacidad. Porque te voy a decir, yo, aunque salí de Lima, Perú, en 1947, casi 80, yo qué sé cuántos años atrás, pero yo me recuerdo aún de muchos nombres de Lima, Perú, porque mi padre era rabino allá, así que muchos transitaban por nuestra casa y yo reconocía, digamos, los nombres. Ok. No importa. Hablaremos después en privado. Ve, ve, un momento. ¿Te casaste hace cuánto? Nos casamos hace un año. ¿Dónde? ¿En Israel? En jerusalén, sí. O sea que ella estaba en Israel. Ella estaba en Israel. Ella, ella también era, estaba ella buscando, buscando también... sus raíces, yo qué sé. claro. Empezó a hacer y bueno, eh, nos, una, una Revetzen que me conocía a mí y que era su maestra me escribió y me dijo, conozco una chica de tu mismo país, vamos uh -huh. a ver si funciona. Y nos, nos, nos vimos, nos, nos reímos mucho de, la, de lo gracioso que era este encuentro y decidimos casarnos. Wow. Tu, tuvimos unas tres, cuatro salidas, no fue algo tan ahí radical. Pero... Bueno, mira, eh, es que uno tiene que conocer a la novia antes de casarse. Así dice el Talmud, Rabaya Mangid, eh, eso no está bien. Pero también hay, hay una, un anuncio antes de que naciera, el bebé tal y tal para tal y cual los cirujanos se hacen en el cielo justo todavía antes de nacer y Correcto. y no ahí eso se llama zivug hay basher es una palabra en yiddish que si sí, estaba predestinado de alguna manera de que los dos llegaran a, a, así que está residenciado ahora en Jerusalén sí te puedo sí. hacer una preguntita cómo te ganas la vida cómo me gano la vida bueno como todo, todo israelí trato de ganarme la vida y trato de sobrevivir ah. situación un poco complicada eh, en principio yo eh, hago tres cosas como parnasá eh, youtube nos ayuda mucho pero no es la parnasá principal eh, tengo un canal de youtube en el cual eh, ahora tenemos hasta la fecha tenemos un segundo 108 mil suscriptores Wow en el canal de YouTube, youtube el canal empezó en la época de esta serie de netflix poco ortodoxa y el canal del YouTube lo empecé para mostrar que existen colores también dentro del judaísmo hasídico y religioso, y no todos somos como, como poco ortodoxa, más, más para hacer un Kidush Hashem, para mostrar al mundo que hay cosas que, conceptos que pueden estar equivocados y que no hay que tomárselos a pecho. Después, yo también trabajo en, en sesiones de coaching con personas que están pasando por transiciones en su vida que pueden ser difíciles, que pueden ser duras, y los ayudo desde una perspectiva hasídica. Los ayudo desde una perspectiva de Kakon Minashamayim. Los ayudo desde una perspectiva de Simja, de, de, de una perspectiva de aprender a, a, a sobrellevar estas cosas con Emuná. Con Emuná Shlemá. Con Pitajón. Y por último, también enseño en, en unos cuantos Majon Mahón Legiur. Acá en Yerushalayim. Enseño a personas que están en proceso de conversión. Y les enseño a la Jalema. Así vejule, Ahora dime, ¿tú te sientes realizado ahora en Israel? ¿Crees que has encontrado finalmente lo que es tuyo? Eh, no lo sé, la verdad. Yo me siento feliz, me siento cómodo, amo a mi esposa, amo mi trabajo, amo mi comunidad. Pero creo que, a, a ver, nací en una casa conservadora, me, me fui a vivir a Argentina, donde hice una vida... 100% Geloní, y después de un día para otro entré a una a Menorá, que es una yeshiva, y me hice eh, Modern Orthodox en ese momento, y después me vine a Israel y me hice jazid, Yo creo que la vida, hay muchas transiciones, y creo que solamente voy a poder, poder decir, Retratashem, que estoy realizado en mi en mi lecho de muerte, me Bethrim. Y Decir si hice las cosas bien o no, y bueno, si algo hice mal, hacer chubá y, y esperar lo mejor. Para... No estás seguro que esta es la última estación en el sentido de que el resto de tu vida va a continuar de acuerdo con los patrones que estás observando ahora, o sí, es sí, sí, un momento creo. transitorio, crees? No, 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 eso sí, yo, yo creo firmemente en, en Torah y en Mitzvot y en Hasidut. Eh, solamente reitero, no sé mañana no sé qué pueda pasar mañana. Por ahí mañana termino siendo Shelia en una comunidad en Barcelona o una comunidad en, en Perú y eso cambia mucho el aspecto, ¿no? Y hay muchas cosas que van cambiando a lo largo de la vida. Como estoy hoy día, me siento, me siento feliz, pero no, no sé si puedo decir al 100% realizado. Creo que falta, falta experiencia en la vida para ello. Muy bien, mira. Es eh, una de... buena respuesta, ¿no? El ser es un ser viviente, ¿no? Que evoluciona y cambia dependiendo de las circunstancias, pero obviamente que la dirección que has escogido, ese va a ser el norte de tu vida. No es siempre. que mañana te vas a convertir en giloni. No, 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 siempre, siempre, siempre. Eso, eso ya, ya, ya no es una opción. Siempre. Mira, eh, no quiero decir de que eres un fenómeno, de que eres algo extraño, sino todo lo contrario. Me parece de que hay un resurgimiento en el mundo judío, en lo que se refiere a, tra a tradición, a cumplimiento de mitzvot. Y hay diferentes teorías. Eh, ¿Por qué es eso? Parece que los jóvenes no están dispuestos tanto a aceptar el compromiso, porque en el mundo conservador, donde tu padre transita, también busca cómo de alguna manera acercar a la gente que se ha alejado hacer el judaísmo un poco más eh, al día eh, dándole derecho a la mujer, llamando a la mujer a la torá, al miñán por los derechos que la mujer ha adquirido en, en el campo de profesional, etcétera etcétera. pero también uno siente de que hay jóvenes que están buscando no el acomodo sino lo que es auténtico. quieren uh -huh. regresar a las raíces auténticas, de todas las cosas, ¿no? Del judaísmo, eh, para nosotros, ¿no? Entonces, creen que en el mundo ortodoxo ahí está la semilla de lo que realmente es real. Yo creo, yo creo que es, es correcto lo que usted dice, y quiero agregar que también vemos esto en, en, en cómo el mundo se mueve últimamente. Una, una de las grandes influencias que tuve fue Rabbi Tversky, y yo eh, lo sigo mucho, a Rabbi Abraham Joshua Tversky, eh, el psiquiatra y lo leo mucho y, y sigo muchos ejemplos y a mí no me gusta quedarme callado cuando veo injusticias o cuando veo cosas que no van él bien él era los sabes él Abad. era no no sé, no sabía, no sabía que era los creo que sí él era Chernobyl, hasta donde tenía entendido el sí. papá era Rey Chernobyl. Oh, puede ser ok puede ser que me, me estoy... Sane, no me sane. el punto era un líder era un judío eso es lo importante sí. el punto es que eh, eh, Rabbi Twersky comentaba que estamos en una época en en la en la historia donde la pastilla más consumida es el antidepresivo. Curiosamente, cuando también estamos en una época en la historia donde la gente tiene todas las libertades que quiere, ¿correcto? Y una frase que a mí se me quedó muy grabada en el corazón cuando vi hace muchos años la película Los Mis Mandamientos, la antigua, que baja Moshe con las tablas y dice, no hay libertad sin ley. Y eso a mí me, me quedó muy, muy grabado y es lo que vemos hoy día. Y yo creo que la, 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 el judaísmo, los judíos, los jóvenes judíos que pueden estar en un camino perdido, en un camino gelonío, en un camino eh, de no saber si ser reformista conservador, etcétera, se dan cuenta que el judaísmo da la libertad mediante la ley. Y eso es algo muy interesante que yo encuentro en el judaísmo en general, cuando me encuentro con gente religiosa que viene de un background totalmente secular, sea de Chile, o sea de Perú, o sea de Panamá, o de América, o donde sea, incluso de Israel, siempre dicen lo mismo. Siempre dicen que eh, hoy día que tienen la ley, son más libres que antes. Y yo digo lo mismo. Hoy día que tengo la ley, son mucho más libres que antes. Porque es una ley que da sentido a la vida. Es una ley que forma la vida. Es una ley que te pone el límite entre la libertad real y la libertad de capricho. ¿No? porque hay, hay un capricho en el voy a salir a, de fiesta todas las noches y a ver qué pasa, con voy a salir a una cena, voy a comer con amigos y regresar a casa. Hay, 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 hay límites, ¿no? Y la, la Torah pone esos límites siempre además, y eso es lo que también me gusta, con un, con un marco de poder abrirte un poco más, ¿no? Mira, eh, dice la Torah de que los diez mandamientos fueron grabados. En, el, en la piedra, ¿no? Dice Harut, es la palabra Harut. Harut, que es grabar, ¿no? Entonces claro. dice el Talmud, Altikra Harut, es la Jerut Jerut que es libertad. O sea que la grabación de los diez mandamientos, en realidad lo que te está dando es Jerut, libertad. 100%. Bueno, ok. Solamente quiero decirte de que el Talmud está de acuerdo contigo, ¿no? Altikra Harut. Es la Gerú. Yo estoy de acuerdo con el Talmud, me parece. Ah, es al revés. Bueno, ok, mira, el simbiosis va ida y vuelta, ¿no? Mira, hay una cosa también, ¿sabes? Cuando tú lees un libro, tú eres un... estás actuando con él. Es en realidad un diálogo entre lo que dice el libro y lo que tú estás pensando. O sea, tú. Ahí estamos. Mira, eh, estoy admirado por varias razones. Pero la razón principal que quisiera destacar es el hecho de que tuviste ciertas ideas, ciertas eh, preocupaciones, eh, inquietudes, y actuaste sobre eso. O sea, sí. tomaste una decisión y estás actuando. No es que hay una discusión entre amigos, uno dice así, otro dice así, termina la discusión, cada uno va a su casa y hace lo mismo que antes. No, tus pensamientos y tus ideas te condujeron a la acción. Y esa es una parte fundamental del judaísmo. No es tan solo ideas, es acción. El judaísmo no es tan solo el actuar. Tienes que tener ideas, tienes que creer en Dios, en la omnipotencia de Dios, que Dios está dirigiendo este mundo. Pero tienes que, de alguna manera, poner en práctica en tu vida las ideas. Y tú eres un ejemplo extraordinario de ello. Quiero Bien. decirte que te admiro, admiro veír y... Eh, quiero decirte algo, una palabrita de la tradición judía, ¿no? Eh, Dios creó en el cuarto día, dice, ha el cuarto día, las dos grandes luminarias. E -gadol -bayom, de ¿Cuál es el problema con lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es lo siguiente, al principio dice, que Dios creó Etshnei meorot uh -huh. Luego dice, et gadol para el día, catán para la noche, Pero Entonces dice la tradición judía de que la luna se quejó ante Dios y le dijo, no puede haber Dios reyes con una sola corona. O sea, aquí hay dos luminarias. ¿Quién es quién la que manda? Bueno, entonces Dios decidió ya que tienes esa queja. Tú vas a hacer la luminaria pequeña y va a haber solo una luminaria grande, que es el sol. Pero hay una gran diferencia también, que es la siguiente. La luna refleja la luz del sol. O sea, la luna es como un niño que aprende de su maestro, de sus padres, etc., y refleja lo que han enseñado. Pero el sol tiene luz propia. Y tu nombre es Meir. Meir quiere decir arrojar luz, iluminar. O sea, no tan solo has hecho algo con tu vida, pero yo creo que tú puedes servir de ejemplo. Meir con tu luz propia ahora también a muchos jóvenes, a muchos que están buscando un destino en la vida y que no encuentran realmente su norte. Así que okay. quiero felicitarte y agradecerte muchísimo por darme la oportunidad de conversar contigo y aprender de ti y también al mismo tiempo felicitar a tus padres por tener un hijo tan extraordinario. Muchísimas gracias. A usted, Rabbi, de verdad, para mí es un, un gran, usted no sabe cuánto lo admiro y, y no, sigo sin poder creer que estamos aquí hablando en vivo, en directo. De verdad, le agradezco mucho, muchísimo y bueno, solo me queda decir que tenga brajada Batzlahá, siempre y que acá en Israel tiene una casa, usted lo sabe, cuando necesite, para lo que necesite. Nosotros estamos disponibles 24-7 para usted. Juan, Muchísimas gracias. A usted. Entonces, gracias. Me hace un saludo desde Jerusalén. Ok. Muchísimas gracias, amigos, por escucharnos.